La mañana de Ecomedios. A las 8, tendencias con Pablo Galiano y la colaboración de Daniel Galavalisi. A las 9, periodismo a diario con Hugo Grimaldi y un gran equipo periodístico y la participación de Néstor Sibona. A las 11, La Otra Agenda con Carlos Clerici y Alejandra Zuccoli. Esta es la mañana de Ecomedios para vos. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. ¿A cambio de qué? Un espacio informativo donde la realidad devela sus verdaderas intenciones. Indagamos el sentido oculto de la política, la economía, las finanzas y los negocios. Conducción, Laura Sverlik. Producción periodística, Judith de la Croix. Para observar y no solo ver, para decodificar y entender. ¿A cambio de qué? Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Cambio de Qué, soy Laura Sverdlik, les propongo tener una hora de diálogo, de análisis, de comentarios sobre la política, sobre la economía, sobre la realidad de este país, que la verdad no nos da tregua. No terminamos de digerir todo lo que ocurrió ayer, no terminamos de digerir lo que ocurrió con la ley previsional, con los desmanes, con los desastres que hubo fuera del Congreso, y ya tenemos otras noticias nuevas que van tapando las anteriores. Acá las capas geológicas se van superponiendo una tras otra, pero con una velocidad increíble, vertiginosa. Bueno, mientras el Congreso está debatiendo nuevas reformas, y en este caso la reforma tributaria, nos enteramos que el juez Ercolini pidió la captura de Cristóbal López y de Fabián de Sousa. Ustedes saben, ambos están implicados en una evasión impositiva enorme de 8.000 millones de pesos. Bueno, el juez Ercolini pidió la captura de ambos. Ya está detenido Fabián de Sousa, pero Cristóbal López, el gran empresario de la época kirchnerista, de la década kirchnerista, está prófugo. También en la misma causa procesaron a Echegaray, el titular, el ex titular de la AFIP, y lo embargaron por 17.000 millones. Bueno, mientras la justicia avanza con todos esos millones, nosotros estamos tratando de sacarle millones al ANSES, a los jubilados. Está complicada la situación. Por un lado están aquellos de alguna manera responsables de que hoy los jubilados tengan que tener un nuevo cálculo en su haber. Bueno, pero no son las únicas novedades. Una buena, elevaron los topes de ganancias para los asalariados. Bueno, subieron y están en 29.000 y pico de pesos para los trabajadores solteros, 39.000 y pico de pesos para los trabajadores casados. Tenemos mucho para hablar a lo largo de este programa. Quiero saludar a unos amigos que nos están escuchando. La semana pasada sabía que nos estaban escuchando desde México, que nos estaba escuchando un oyente fiel, Sergio Trepman. Ahora nos están escuchando desde Toronto, Canadá. Se trata de Silvana Iquilis. Bueno, muchas felicidades para todos allá en Toronto, en México y aquí también en Argentina. Se nos acercan las fiestas, se nos termina el año. Qué rápido pasó este 2017, cargado de noticias, cargado de información, con elecciones,
con casos judiciales que nos tuvieron pendientes, como fue el caso de Santiago Maldonado, seguimos con el caso de Nahuel. Bueno, en fin, fue un año en donde, vuelvo a decir, las noticias se iban tapando unas a otras de manera vertiginosa. Así es la vida en Argentina. Acá no nos aburrimos nunca. Acá, bueno, no sé cómo sería vivir en Suiza o incluso en Toronto, en Canadá, un país tan tranquilo donde todo parece estar tan claro y tan organizado. Bueno, acá la situación es muy diferente. Nos vamos a presentar formalmente y ya vamos al encuentro de nuestro primer invitado. Auspician A Cambio de Qué y a Laura Sverlik las siguientes empresas e instituciones. Comienzo espacio publicitario. Auspicia este programa. Claro, Smart más simple. Auspicia este programa. Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Al igual que el vino, nuestros préstamos mejoran con el tiempo. No te hagas mala sangre y empieza a vivir tu casa propia. Con los préstamos hipotecarios UBA de Banco Galicia se acabó la mala sangre. Cobrá tu sueldo con nosotros y accede a una tasa preferencial de 4,9% para que puedas comprar la casa de tus sueños y con nuevo plazo de hasta 30 años sin monto máximo. Pedí tu préstamo hipotecario UBA. Elegí Banco Galicia. Para más información, ingresá en bancogalicia.com. CFT A 5,01% cartera de consumo para clientes del país del 1 del 5 al 30 del 11 de 2017. Tasa nominal anual 4,9%. Costo financiero total efectivo anual 5,01%. Sistema de amortización francés para préstamos de 1 millón de pesos a 20 años. Cuota inicial 6.544 pesos al valor UBA día 18 del 7 de 2017. Cumpliendo requisitos comerciales ilegales, vigencia y condiciones en bancogalicia.com. Fin espacio publicitario. Y así a las 9:09 estamos aquí en Ecomedios, en la radio, en ecomedios.com. Usted nos puede escuchar por internet, también nos pueden seguir por Facebook Live, nos pueden seguir por la radio, por el 1120 del dial. Bueno, como decía, pasaron 9 minutos de las 9 de la noche y la temperatura 18 grados 4. Está con nosotros un economista, le vamos a dar la bienvenida. ¿A cambio de qué? Economía, desentrañando el impacto de las decisiones. Y así le damos las muy buenas noches a Orlando Ferreres. Orlando, Laura Sverdlik lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, todo bien, pero con incógnitas, ¿no? Orlando, en base a todos los estudios que ustedes hacen, a su experiencia como consultor de empresas, de inversores, ¿qué conclusión saca de este año económico? ¿Fue bueno? ¿Mejoramos? Bueno, el año pasado caímos 2.5. Sí. Este año subimos 3, o sea, hay una diferencia notoria, es mejor, sin duda. Lo que pasa que uno cuando está viviendo cosas medio violentas o muy violentas como lo de ayer, evidentemente se desespera y no puede pensar que va a ocurrir algo distinto. Pero la verdad es que estamos mejor. Esa es una realidad. Ahora, ¿estamos todo lo bien que tendríamos que estar? Y no, tendríamos que estar mucho mejor. Uh-huh. Pero eso no se dio porque hay varios factores. Entre ellos, el tipo de cambio, los salarios, en fin, varias cosas que están un poco por encima de la realidad cotidiana de todos los días. Entonces, bueno, hay que estudiarlo bien para poder adaptarse a la realidad. Creo que ese es el punto, ¿no? ¿El tipo de cambio está subvaluado? Totalmente. Sí, no se puede exportar nada con ese tipo de cambio. Y tal es así que las exportaciones de granos de este año son menores que las del año pasado, a pesar de que la cosecha fue mayor. O sea que eso está demostrando que el que tiene grano espera a ver qué va a pasar. No creen que pueda seguirse con este esquema, pero el Banco Central tiene otra idea, de que mientras haya oferta de divisas, no tiene por qué estar actuando, y por lo tanto, ellos tampoco actuarían. Lo que pasa es que cuando tienen que actuar ya es tarde, y ahí viene el problema, como pasó otras veces en el pasado, que no se pudo ya acomodar para nada.
Y entonces, ¿usted cree que las exportaciones de la Argentina con este tipo de cambio no van a aumentar? No, van a disminuir. Van a disminuir. Y las importaciones están creciendo. Van a aumentar. Claro, claro. Y está creciendo mucho la salida de dinero al exterior por turismo también. También. O sea que tenemos una combinación que es lamentable. Uh-huh. Bueno, producto de cómo está encarado el tipo de cambio. Porque para el gobierno parecería que el tipo de cambio es una variable más de toda la economía, bueno, ya está. Y lo que pasa es que estamos tomando mucho dinero con deuda, más 20.000 millones de dólares para el año que viene, más 10.000 para mantener los pagos de interés, o sea, son 30.000 millones de dólares adicionales que no sé si lo vamos a poder absorber. Bien. Bueno, y entonces la conclusión es que estamos un poco mejor, pero que la necesidad de reformas y de cambios todavía está muy vigente. Total. Recién empezamos a hacer algunos cambios, mínimos, porque también este tema de la reforma previsional es un ajuste en la forma de ajustar, nada más que eso. Sí. Sin embargo, generó bastante ruido, uh-huh, producto de que, digamos, hay sectores que no les gusta que se corrijan ese tipo de cosas. Creo esto... que lo que no es que no les gusta que se corrijan, no les gusta que se toque a los jubilados, que es un grupo sumamente golpeado, y la verdad es que la jubilación mínima ni siquiera cubre la canasta. Bueno, pero una cosa es eso, y otra cosa es la cantidad de gente que está cobrando mucho, ¿no? Uh-huh. O sea que claro, eso no puede escondernos la realidad de las jubilaciones. Hay muchísimos, dicen que son unos 900.000 de personas que nunca habían aportado nada y se jubilaron igual. Bueno, pero ¿qué hacemos con esa gente? Hubo diputados que los defendieron, ¿no? Como el diputado Bossio, no sé si usted lo escuchó, tuvo sí, la definición de que la Argentina quiere tener una alta tasa de jubilación. Dicen, en Argentina 95% de los adultos mayores reciben alguna forma de jubilación. Está tanto bien, hayan estoy de acuerdo, aportado, pero ¿cuánto no aportaron? No, no, nada. Ocho años que se los descuentan de la nueva jubilación. Ah, bueno, pero es nada. Hay que también tener en cuenta eso, ¿no? Uh-huh. O sea, si uno pretende que todo el mundo va a cobrar y no aportó nada, yo también estoy de acuerdo. Si yo fuera el que tengo que cobrar. Claro. Ahora, si tengo que aportar, no sé lo que pensaría. Uh-huh. ¿Y qué opina de la reforma tributaria que está teniendo lugar ahora en este preciso momento en el Congreso? Bueno, esta es un poco más ordenada. Lo otro era un ajuste simplemente de tipo de cambio y sobre todo de inflación. Pero esta está pensada como para achicar bastante los gastos. No tanto los gastos, sino algunos impuestos. Por ejemplo, ingresos brutos. Sí. Que va a bajar tanto, porque este ingreso bruto es de las provincias. Sí. O sea que si uno no hace un acuerdo con algunos gobernadores o con todos los gobernadores, los otros no lo votan. Ahora, ¿qué piden a cambio? Piden dinero. Entonces, bueno, vos me das tanto, yo tengo que hacer esta capilla, esta iglesia, o tengo que hacer 70, que no es un tema importante. Bueno, pero eso ya está, hay muchísimas. Bueno, entonces los colegios, ahí sí empezamos a hablar de algo. Después las rutas, después todo lo que es obras de infraestructura, y llega un momento dado que no hay forma de mantener todo, se pone complicado. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Están poniendo muchas trabas para poder hacer una acción clara. Ahora, una vez que termine de hacer todo eso, va a quedar muy poco como resultado final de toda esta reforma, porque apenas será un punto del déficit como producto con respecto al producto bruto. No es mucho eso para hacer tanto lío. Ajá. O sea que nosotros estamos preocupados por la cantidad de cosas que hay que resolver y finalmente el problema está en que no se resuelven demasiado bien o el resultado de lo que se resuelve es bajo. No impacta demasiado. No impacta demasiado. Y en el 2022, si se cumpliera todo, estaríamos con un déficit primario y parecido al de 2011, ajá, que ya era un número extraordinariamente alto. Después siguió subiendo y ahora está bajando de a poquito,
pero así no creo que se pueda estar contento, nadie puede estar contento, todo el mundo va a estar triste. Orlando, ¿esto es el resultado del gradualismo? ¿Qué hubiera pasado si se hubieran tomado medidas más profundas? Si bueno, tampoco revertido... eso es fácil, ¿eh? No es cuestión de gradualismo o shock, que sería la otra alternativa. Es cuestión de encontrar algún mecanismo que permita hacer diferencias notorias. Ajá. Y eso es lo que no se estudió bien. Entonces no quedó nada para hacer y todos son pequeños ajustes. Yo creo que lo que hace Duchovny está bien, pero es insuficiente, en mi opinión. Uh-huh. Y lo mismo lo obliga entonces al del Banco Central a tener tasas de interés que están en el 30% o 30,5%, que también matan a toda la producción. Claro, no incentivan para nada la producción. Si no, estamos perdidos por ese lado. O sea que también la combinación de cosas es muy difícil de poder manejar. Creo que tiene que bajar más rápido algo, no puede ir tan lento en todo. ¿Eh? ¿Y usted cree que bajando las tasas de las LEVACs y de los títulos se podría volcar esa masa de dinero a la inversión? No, porque tendríamos que tener otro tipo de cambio que nos permitiera exportar, y eso no ocurre. También el salario real de la gente formal, de todos los empleos públicos formales, está al doble o casi dos veces y algo el sueldo en Brasil, sin contar los aportes patronales. O sea que nosotros estamos complicados por el lado de los sueldos y del tipo de cambio. Y la productividad nuestra no es muy alta. Entonces, ¿qué dijo Macri? Bueno, invirtamos, pero ¿quién invierte en un ambiente así? Para poder exportar no hay forma. No, y la otra cuestión es que hasta los ministros tienen su dinero afuera en vez de traerlo a la Argentina y ponerlo sí. a producir. Entonces, si ellos no creen en sí mismos, menos los terceros, digamos, Por supuesto. Y los extranjeros mucho más. Sin embargo, entró muchísimo dinero del exterior justamente para las LEVACs. Bueno, claro, pero eso también sale al poco tiempo, porque las LEVACs son dinero de corto plazo. Claro. Claro. Cuando quieren salir no va a alcanzar el dinero para devolvérselos, creo. Según Stutzenegger, no hay problema, va a haber dinero todo el tiempo. Pero también una salida muy rápida de ese dinero puede provocar líos bastante grandes. Sí, una corrida. Y entonces, ¿cómo ve 2018? ¿Como un año de lento crecimiento, un año en el que podemos tener expectativas? Y bueno, el crecimiento ya dije que iba a ser menor que el de este año, 2.5, sí. Este año fue 3. Y la inflación, que este año fue 23, algo así, el año que viene puede ser 17%. O sea que va a seguir bajando, pero a costos muy altos, de forma tal que eso, no va a ser visto como un éxito. Uh-huh. Yo creo, entonces, hay que buscarle la vuelta para que todos esos éxitos funcionen. Y a su vez, también nosotros tenemos que lograr que la pobreza vaya disminuyendo. Ya está en 28-29%, estuvo en 32% durante la época de Macri, bajó un poco, pero también depende del momento en que uno tome los datos. Habría que ver cuándo se van a tomar los datos, tiene que ser siempre en el mismo momento, igual que el año anterior, y ahí no sabemos lo que va a dar. Uh-huh. Y toda esta inversión que se está haciendo en obra pública, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿cree que va a rescatar a gente de la pobreza? Y bueno, bastante gente va a rescatar, pero también es cierto que no cambia la situación de todo el mundo, porque es poca. Si bien es grande la inversión para la provincia, donde no había nada, evidentemente no alcanza para cambiar todo el andamiaje de gente pobre. Y ahí está el problema, porque por eso es que no baja la pobreza. Se mueve muy poquito y apenas, de forma tal que lo que tendría que haber sería grandes inversiones del sector privado para producir distinto tipo de bienes o servicios y de esa manera ir mejorando la productividad. Pero por el momento no vemos mucho al respecto. Muchísimas gracias, Orlando. Le agradezco también que nos haya atendido reiteradas veces a lo largo de este año, que nos dio mucho para hablar, y aprovecho de desearle muchas felicidades a usted, a su familia y a su equipo de trabajo. Bueno, muchas gracias por todas esas felicitaciones y lo mismo para el equipo de ustedes. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta
Hasta pronto. Nosotros seguimos con más A Cambio de Qué. A Cambio de Qué. Responsabilidad social empresaria. A Cambio de Qué, comentando noticias lindas, noticias que nos muestran la mejor cara de nuestro país, la creatividad, la investigación, los avances científicos. Se entregaron los premios de la octava edición del Fondo para la Conservación Ambiental que lleva adelante el Banco Galicia. Y en esta ocasión se trabajó sobre biodiversidad y conservación de mamíferos. Esta es un concurso, un certamen que llevan adelante desde hace bastante tiempo. Todos los años van cambiando la temática y está con nosotros Alejandra González, que es jefa de estrategia ambiental de Banco Galicia. Buenas noches, Alejandra, un gusto tenerte aquí y sobre todo en días como estos, así donde la realidad nos pega tan duramente, para poder hablar de lo mejor que tiene nuestro país, que es el talento de la gente. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes esta acción que realizamos, que sí que la verdad es que a nosotros nos enorgullece poder aportar nuestro granito de arena a la conservación de los recursos ambientales de Argentina, ¿no? Uh-huh. Naturales. ¿Y cómo fue que este año decidieron trabajar sobre conservación de mamíferos? Bueno, el año pasado, en la edición anterior, que fue sobre aves, justamente coincidiendo con los 100 años de la Asociación Aves Argentinas, hacia al final del evento, todos los integrantes, los que habían participado del evento, votaron varias temáticas que les resultaba de importancia o interés general, ¿no? Uh-huh. Y uno de los temas justamente era conservación de mamíferos. Entonces, luego hablándolo también con los que este año fueron el jurado y todo, a todos les pareció interesante, ya que el año pasado justamente abordamos aves, el año anterior agropecuarios sustentables, ir por este año por los mamíferos, que tenemos varios referentes y varias especies que están amenazadas en nuestro país, ¿no? Sí, quizás nosotras no tenemos conciencia del nivel de riesgo, de amenaza y de la cantidad de especies involucradas en una situación muy muy complicada. Sabemos por ahí de los hormigueros, del yaguareté, pero estamos hablando de especies por ahí más comunes, como el tatú carreta. El tatú carreta, sí, también, bueno, abordamos lo que es el gato andino, el huicín, que es como una especie de nutria, ¿no? Que lo sí. Común de la gente lo conoce. Y la verdad que todo el tema de la alteración de sus hábitats por la industrialización o por la urbanización, las especies exóticas que vienen de afuera, todo van alterando nuestros ecosistemas, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuántos trabajos recibieron? Este año recibimos 105 trabajos. La Ajá. verdad, el jurado, que fue el que revisó todos, dijo que eran muy buenos, casi todos eran de muy buena calidad. Y bueno, pero siempre hay que elegir 10, de los cuales 5 los financiamos con 150 mil pesos y los otros 5 los ayudamos a que tengan una difusión pública para que también puedan recibir hasta quizás aportes desde otras entidades, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y en general son científicos relacionados con universidades, son ONGs? ¿Quiénes se presentan? Si bien está orientado al ámbito, tanto las ONGs como al ámbito científico, dada la rigurosidad con que se van pidiendo determinados requisitos, justamente para evitar que haya plagios, para tomar el tema con cierta seriedad y que el abordaje sea realmente de conservación, tienden a presentarse en más trabajos de índole científica, ¿no? Aunque no se descartan algunas organizaciones. Muchos, por ejemplo, muchos integrantes del CONICET suelen, no solamente en esta edición, ¿no? En general, en todas las ediciones suele haber mucha gente, muchos científicos. Uh-huh. Bien. Y ahora, los trabajos que se premiaron tienen que ver con 5 especies. ¿Cuáles son? Las especies fueron el mono aullador rojo. Sí. Está en el bosque atlántico de Sudamérica, es sí. decir, en la zona de Misiones, acá en Argentina. Entonces quieren evaluar lo que busca este proyecto, es evaluar el estado, la población de monos aulladores que quedan, justamente porque es el primate con más
que tiene mayor amenaza en nuestro país, ¿no? Y que fue víctima de una epidemia de fiebre amarilla. Sí. Bueno, generalmente los primates son víctimas de epidemia amarilla, pero bueno, a esta especie justo le tocó más fuerte, ¿no? Le pegó fuerte. El otro día estuve con Jane Goodall, la mujer de los chimpancés, sí, y contaba que en un momento hubo una epidemia de polio en la población que ella estudiaba de chimpancés. Me llamó la atención, ¿no? Como, pero no acá en... No acá, en África, en sí, África. Sí. Es terrible, pero sí, ellos sufren muchas enfermedades similares a las, ¿no?, las que sufrimos los seres humanos. Sí, bueno, son casi seres humanos, por poquito, ¿no? Uh-huh. Algunos genes diferentes nomás. Bueno, entonces, por un lado el mono aullador, por el otro... Tu carreta, que también se está evaluando, con cámaras trampa. Bueno, nosotros justo en el evento de premiación se mostraron filmaciones de cómo los científicos abordan los distintos proyectos, también en la región del Chaco, el tatu carreta, también para ver a largo plazo cómo está esta población y cómo se la puede contener y conservar. Uh-huh. Luego también otra especie amenazada, que es el gato andino. Sí. Está amenazado por otros carnívoros, por otros carnívoros de la zona de la Patagonia. Uh-huh. Después tenemos lo que es el huisín. Como explicaba, el huisín es una especie de lo que nosotros llamamos la nutria, que también todo en la parte de la cuenca del río Limay están en amenaza de extinción en la zona de Patagonia Norte. ¿Por contaminación o por...? Por contaminación del agua y por invasión de otras especies exóticas que alteran su cadena, ¿no?, alimentaria. Ajá. Y por último, uno más genérico, que en toda la parte del Parque Nacional de Patagonia y en toda la meseta del Lago Buenos Aires, que habla de los grandes herbívoros, ¿no? También todo lo que tiene que ver, todos tienen que ver con conservación y manejo, ¿no? Y por otro lado también, que pasó con el huisín y con otro, lo que es también la caza furtiva, ¿no?, que sigue sucediendo lamentablemente. Sí, bueno, y estos 150 mil pesos que ganó cada uno de los 5 proyectos mencionados son directamente, van abocados directamente al desarrollo de cada uno de los proyectos, ¿no? Van directamente abocado a cada proyecto, y esos proyectos, en realidad lo que nosotros les solicitamos es que después nos envíen un informe de los resultados y cómo pudieron progresar o qué mejora realizaron. Entonces nosotros, cada año y medio, compilamos los resultados de esos proyectos y largamos una edición, que es un compilado, que los son coleccionables, con de la edición de ese año, con los resultados de dichos proyectos, ¿no? Ajá. ¿Y cada equipo les tiene que hacer como una especie de informe de en qué gastan el dinero o no necesariamente? No, por un lado en qué gastan el dinero, pero estamos en realidad, lo que más nos interesa es realmente cómo se logró, cómo ese proyecto tuvo resultados, cómo se pudo conservar esa especie, bueno, depende a qué, ¿no?, a qué claro, se ha cada proyecto, pero el resultado, ¿no?, realmente la propuesta del valor agregado que dejó ese proyecto en los recursos naturales de nuestra naturaleza, ¿no?, de nuestro país. ¿Todos estos resultados y todos estos contenidos están en alguna página web? Sí, nosotros tenemos nuestra página galiciasustentable.com. Allí hay una solapa que se llama FOCA, Fondo de Conservación para la Conservación Ambiental, donde se encuentran todos los resultados. Nosotros ya en total, entre todas las ediciones, ya se han presentado más de 930 proyectos, y hemos entre 43 y 44 proyectos ya hemos podido darles un estímulo económico, ¿no? Claro. Y Alejandra, ¿ya saben cuál va a ser el tema para la conservación ambiental 2018? No sabemos el tema, y en general lo lanza el tema por una cuestión de equidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo lanzamos todos los 5 de junio. Ajá. Ahí avisamos ese mismo día que hacemos el lanzamiento, contamos el tema para que haya igualdad de todos los que se quieran presentar, que se enteren al mismo tema, al mismo tiempo de la temática, y empiecen al mismo tiempo a elaborar sus proyectos, ¿no? Pero en realidad todavía no lo tenemos definido. Pero sí que va a haber este fondo para el año 2018. Esto no se interrumpe. No se interrumpe. Bueno, este año también lo hicimos junto a la Fundación Williams. Uh-huh. Ellos también estaban interesados en la temática de mamíferos. Y bueno, así como el año pasado trabajamos junto a la Asociación de Aves Argentinas, que cumplían 100 años. Y bueno, sí, por ahora hay FOCA para rato.
Bueno, me parece muy bien. Aprovecho para desearte muchas felicidades a vos, al resto del equipo de Galicia, de Responsabilidad Social, de Comunicaciones, con quien estamos en contacto permanente. Y bueno, con el próximo proyecto volvemos a charlar. Por supuesto, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos siempre con nuestro Fondo para la Conservación. No, al contrario, un placer, ya te digo, poder hablar de cosas que realmente valen la pena y no de episodios como el que se vio ayer, que fue espantoso. Bien. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Muy buen año y hasta la próxima. Nosotros seguimos con más A Cambio de Qué. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. ¿A cambio de qué? Actualidad. Y estamos aquí en A Cambio de Qué. Está con nosotros una testigo privilegiada de lo que ocurre en la política de nuestro país. Se trata de la periodista Liliana Franco. Ustedes la conocen, tiene un perfil alto, está en uno de los programas líderes de la televisión, en Intratables, todas las noches. Es esa señora que con mucha calma siempre tiene algo importante que aportar en las discusiones que se llevan adelante en el programa. Y también, bueno, la leemos durante muchos años en muchos medios gráficos, Ámbito Financiero, Clarín. Está con nosotros Liliana Franco, autora de un reciente libro, Los secretos de la Casa Rosada. Buenas noches, Liliana, un gusto saludarte. Soy Laura Sverdlik. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la nota y por la tan buena presentación. Bueno, la verdad es que por lo menos no te conozco mucho, no te traté demasiado, pero siempre me pareciste una periodista súper seria. Y me encantaba leer lo que escribías, me gustan mucho tus comentarios, siempre muy muy atinados, no entras en las polémicas, a veces hasta tranquilizas las polémicas en televisión. Sí, trato es tu estilo, ¿no? Sí, soy así, o sea, tal cual me ven en Intratables es como trato de ser. Eso no quiere decir que a veces no me enoje, pero bueno, para hacerme enojar tiene que, a veces lo que me enoja es la hipocresía, eso sí. Uh-huh. Quizás por tantos años de estar acá adentro y ver tanto hipócrita suelto, por ejemplo, eso sí me saca de las casillas. Cuando veo que están mintiendo alevosamente, eso me saca un poco de quicio. Pero en general trato de tener una mirada de comprender y escuchar a todos. Uh-huh. Creo que es un poco el rol del periodista. Nosotros tenemos que escuchar, porque así podemos escuchar, preguntar, pero para así poder reflejarlo luego en nuestros artículos o en los programas, etcétera, ¿no? Lili, llevas casi 20 años acreditada en Casa de Gobierno. Sí, que vengo más, uh-huh. Pero fija, digamos, que mi lugar de trabajo, en vez de ser la redacción, un poco menos de 20 años, uh-huh. pero bueno, esta ha sido mi casa para escribir siempre, porque yo arranco, en realidad soy acreditada también en el Ministerio de Economía, es mi casa de origen, si querés, por mi especialización, uh-huh. Yo tengo estudios de economía, pero cuando la política empezó a pesar mucho, mucho, ahí dije, bueno, hay que estar acá, ¿no? Entonces soy un rara avis con una formación económica que cubre política, uh-huh. que en la Argentina es muy apropiado, te diré.
¿No existe otro libro que haya tomado como fuente, así como descripción también a la Casa de Gobierno, no? ¿Es no, la primera reseña? Creo que sí, creo que es la primera reseña en el sentido de anécdotas, ¿no? Sí. Que abarca desde Alfonsín hasta la fecha. Ajá. Lo que el libro busca es simplemente retratar a los presidentes, que son los jefes de esta casa, cómo se comportan acá adentro. Obviamente, como uno se comporta en la casa, después termina pasando, ¿no?, para en otros ámbitos, pero lo que busca es eso, retratarlos en su casa y cómo tratan al personal que está acá, uh-huh, incluido nosotros los periodistas, ¿no? Lo busco contar la realidad argentina desde adentro de la casa, o sea, pero con anécdotas, algunas graciosas, otras no tanto, pero son anécdotas. Es un libro que se lee fácil porque no pretende analizar los periodos presidenciales. No es un libro donde uno va a tener un análisis de cómo fue la presidencia de tal o cual presidente, sino cómo se comportaron aquí frente a distintos hechos. Voy uh-huh, desde que fue la primera vez que hubo un velorio en la Casa Rosada, o sea, de Néstor Kirchner, uh-huh, hasta las goteras de Alfonsín en su despacho, a ese nivel de anécdota. Sí, por ahí la cosa más cotidiana. Cosa cotidiana, nada más que los personajes son... Claro, son nada menos presidente. Y los ministros, ¿no? Pero uh-huh, bueno, es así. Lili, ¿vos te los cruzás o te los cruzaste todos los días, todo el tiempo? Sí, todo el tiempo, sí. ¿Qué sensación emocional, íntima, te genera cruzarte con un presidente? A mí un poco me apabulla eso, que soy periodista y estoy acostumbrada a tratar con gente y hacer preguntas, y, pero por ahí un poco me hace sentir pequeña. Vos sabés que con los años que tengo y con los años que tengo de profesión, me ha pasado que yo he conocido a los que luego han llegado a ser presidentes previamente. Claro, ¿cómo? Los he tuteado. Pero cuando llegan a presidente no los tuteo. Uh-huh. Y no porque me lo pidan, me surge naturalmente. Para mí el presidente de la nación es la más alta investidura, así se define, y me merece el más alto de los respetos. Es uh-huh, el que maneja el destino de nuestro país. O sea, me guste o no me guste cómo los maneje, ¿sí? Pero es el presidente de la nación. Entonces yo, por ejemplo, no los tuteo, no uh-huh, los tuteo, no los puedo tutear, no me sale, y por ahí los conocía de antes. Pero si me apabulla, no me apabulla, sí me genera mucho respeto. Uh-huh. Me genera respeto. Aún que te traten mal, porque sé que... Por ejemplo, vos relatás una ocasión en donde los dejaron encerrados en la sala de periodistas. Bueno, eso te indigna, además. Sí, he pasado muchas situaciones de indignación acá, sobre todo en el último periodo con Cristina, pero es el presidente de la nación. Claro, claro. Y yo tengo muy presente eso. Uh-huh. Y entonces, por supuesto, y en el momento que he pasado situaciones molestas, me da bronca y me duele y me siento mal. ¿Tuviste miedo en algún momento? No sé, con la presidencia de la Rúa. No, con la presidencia de la Rúa miedo no, pero sí tuve... A ver, con la presidencia de la Rúa lo que me pasó fue que a mí no me dejaban mucho trabajar. Uh-huh. Yo debo reconocer que los radicales a veces son más autoritarios con la prensa. Yo tuve problemas para trabajar con De la Rúa. Pero donde vos me preguntaste si tuve miedo, yo tuve miedo con los patios militantes. Ajá. Yo tuve que salir acompañada en los cuatro últimos actos con patios acá adentro, con fuerzas de seguridad, porque no podía bajar las escaleras para salir. Sí, bueno, lo que ocurrió ayer con Bazán fue terrible. Claro, bueno, eso fue horrible. Nunca lo viví. O sea, en la época de la Rúa yo tuve problemas para trabajar, tuve problemas con lo pérfido, pero no que tuviera miedo físico, a ver. Sí. Yo tuve miedo físico de que me pasara algo. Con los patios militantes. Con los patios militantes, porque, claro, como ya empecé a ser conocida por la televisión, me insultaban. Uh-huh. Me insultaban y eran violentos, ¿no? O sea, es un buen ejemplo lo que pones de Bazán. Sí. Ver que agredan a un periodista no lo vi en toda mi carrera.
No, la verdad es que No lo vi en toda mi carrera. Espantoso y es una persona que es tan comprometida socialmente que no merece un trato así, todo lo contrario, merece un homenaje por lo que él difunde y transmite. Coincido plenamente con lo que has dicho, coincido plenamente. Bueno, eso es nuevo, ¿ves? Y eso fue incitado desde el último gobierno de Cristina y sobre todo cuando empezó a dividirse las aguas. Recordar, yo nunca vi que iba a haber póster de periodistas, lo cual sigue a incitar a que sean escupidos. No, una patético. Por eso insisto, el nivel de violencia se genera siempre de arriba hacia abajo, ¿no? Lili, y ya yo he visto la violencia acá dentro. Lili, ya que sos una testigo privilegiada de lo que ocurre en nuestro país, en las más altas esferas de nuestro país, ¿cómo se vivió el día de ayer en la Casa de Gobierno? Bueno, se vivió, o sea, los televisores estaban prendidos, pero el presidente mantuvo su agenda como si nada ocurriera. Sí fue informado permanentemente por su jefe de gabinete y el ministro de Interior que estaban en el Congreso, pero él siguió su actividad como, bueno, de alguna manera como debe ser. No se debe parar el país frente, o sea, se deben tomar medidas, pero era lógico que el presidente no paralice su actividad, ¿no? Porque, o sea, pero sí estuvo informado todo el tiempo y sí, había un clima acá de desazón, de... Yo creo que el clima que... Viendo esas piedras volar, yo creo que a nadie le gustó, ni acá adentro ni afuera, ¿no? No, horrible, horrible. No, que no tiene que ver con aquellos que manifestaron en contra, ¿no? Estamos hablando de los... No. Ahí fue los que fueron a generar violencia, ¿no? Este hombre que caos, con la escopeta tumbera y... Sí. Bueno, y destrozaron la Plaza del Congreso. Lili, ¿alguno de los presidentes con los que trataste te generó más admiración, más respeto? Bueno, respeto a todos, pero más admiración. Respeto, vos dijiste, ¿este tipo tiene una inteligencia superior? No, la verdad que ninguno me genera... este es más... lo que pasa es que hay que ver los presidentes en sus tiempos, ¿no? Sí. No es lo mismo analizar Alfonsín durante que después de hoy que durante. Y eso es lo que nos pasa a los que estamos acá. Nosotros es como que vivimos la historia en el momento que se produce. Entonces, si vos me preguntás, yo lo que podría contestar a tu pregunta es ¿quién me parece más diferente a todos los presidentes que he visto? Yo te diría Macri. ¿Por qué? Porque todos los presidentes que han venido aquí vienen de la raza política. De la Rúa, Alfonsín, Néstor, Cristina, Menem, son de la política. El menos político es Macri. Yo lo veo a Macri como una persona que ejerce de presidente, no que se cree presidente. ¿Se entiende la diferencia? Sí, totalmente. Viene y trabaja en el puesto de más alto que puede tener un país, ¿verdad? Pero no lo veo que se crea presidente, sino que trabaja de presidente. Eso es lo que noto diferente hasta el momento, ¿verdad? El resto eran políticos cuya máxima y genuina aspiración es llegar a ser presidente. Porque lógico, bueno, si alguien se abraza a la política es para eso. Vos me dirás, no, pero Liliana, Macri fue jefe de la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero veo un hombre con ganas de hacer cosas y bueno, como quiera hacer cosas, llegó a la máxima, al máximo poder para... O sea, claro. No sé si se entiende lo que digo, ¿no? Sí, está cumpliendo una función pragmática, una concreta, función un gerencial. Claro, pero no lo veo por ahora aferrado a la silla. Bueno, lo veo creyéndose el salvador de... Sí, eterno. Para usar un adjetivo que... Acá los ves. Siempre acá llegan, saben que vienen por 4 años o 6 años, como era antes, pero después se olvida. Bueno, Liliana, un placer hablar contigo. Te deseo mucho éxito con el volumen, con el libro, Los secretos de la Casa Rosada. La editorial es... Sudamericana. Bueno,
que vendas muchos ejemplares y creo que puedes empezar a trabajar en el volumen 2, ¿no? Sí, porque ya con los sucesos de estos últimos meses, me parece que hay un anecdotario enorme, seguro. No, y sabés todo lo que quedó de los otros, ¿no? Porque bueno. Obviamente es un libro pequeño, ¿no? Es un libro de 200 páginas. Con más razón. Porque la idea era que sea muy ameno, una lectura ligera, agradable. O sea que me quedan para hacer varios volúmenes. Bueno, muchos éxitos y felicidades, ¿eh? Muy buen año. Y fiestas para todos. Igualmente, nosotros seguimos con más A Cambio de Qué. A Cambio de Qué. Responsabilidad social empresaria. Cercano a las fiestas, es un momento oportuno para hablar de responsabilidad social, de acciones en pro, en bienestar de la sociedad, y vamos con una campaña, una acción coordinada que lleva adelante la empresa Telecom, se llama Nuestro Lugar y fue declarada de interés educativo por el Ministerio de Educación de la Nación. Desde hace más de 3 años, esta campaña, este proyecto Nuestro Lugar, trabaja con alumnos y docentes de todo el país para promover el buen uso de las tecnologías digitales. Para hablar de esto y contarnos los detalles, está con nosotros Constanza Ferrer, gerente de responsabilidad social empresaria de Telecom Argentina. Buenas noches, Constanza, qué gusto volver a tenerte aquí en A Cambio de Qué, ¿cómo estás? Hola, Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, felicitaciones por la declaración de interés educativo para el programa. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que muy contento. Y imagino que sí, porque sé que le ponen mucho esfuerzo, mucha garra a todo esto. Constanza, contanos en qué consiste Nuestro Lugar y cómo impacta en la sociedad. Bueno, Nuestro Lugar es un programa que desde Telecom estamos haciendo ya desde hace 3 años, que busca generar conciencia sobre el uso responsable de Internet en los chicos y en la comunidad educativa, promoviendo, digamos, un uso positivo y creativo de la tecnología. Y lo que hacemos es, de manera conjunta con una asociación civil que es ChicosNet, visitar distintas escuelas en todo el país, en donde ofrecemos una actividad para alumnos de primaria y para alumnos de secundaria, con un formato muy lúdico de un taller de 1 hora y media, donde proponemos a los chicos reflexionar y generar conciencia sobre, bueno, el uso diario que ellos hacen de la tecnología, y cuál es la huella digital que están generando, ¿no? ¿Qué tipo de ciberciudadanos somos, cómo ser un ciberciudadano responsable, y un poco transmitir este mensaje de que bueno, así como en la vida cara a cara tenemos ciertas normas de comportamiento y de respeto en la convivencia con los demás, bueno, que aún en los medios digitales y en Internet estas mismas normas de respeto tienen que prevalecer. Uh-huh. ¿Con esto te referís a que no se puede hostigar a una persona, ni faltarle el respeto, ni...? Sí, exacto. Trabajamos conceptos, bueno, desde ciberbullying, grooming, cómo cuidar mis datos personales en la web, cuál es la información que está disponible, y qué sucede cuando yo expongo a otra persona a través de las redes, el impacto que eso puede tener, cómo ese impacto puede ser más positivo, más constructivo. Siempre, digamos, desde nuestra concepción, pensando que los adultos y los docentes y los papás, digamos, tienen que ser guía y acompañar a los chicos en sus primeros pasos en Internet, pero también, digamos, haciendo que los chicos puedan generar una visión crítica y saber cómo comportarse aún cuando no haya adultos presentes. ¿Y estos cursos, estos talleres, ustedes los dan para chicos desde qué edad? Son los principalmente para alumnos de primaria, ajá, enfocados en 5.º y 6.º grado. Ajá. Y también una propuesta para secundaria y también una propuesta que empezamos a desarrollar este año con una capacitación para docentes, que en realidad trata temas de ciberciudadanía,
pero es una capacitación más intensiva de 4 horas, donde principalmente hablamos de cómo incorporar el uso pedagógico del celular en el aula. Esas son, digamos, las 3 propuestas que nosotros, digamos, ofrecemos humildemente, digamos, a las escuelas. Y este año, bueno, hemos estado en escuelas de muchos municipios, de muchas localidades de todo el país. Ya fue el tercer año del proyecto y siempre intentamos que el proyecto crezca año a año. Visitemos ciudades nuevas. Así que, bueno, han pasado más de 5.000 alumnos este año por el proyecto, 1.000 docentes capacitados. Así que, bueno, en ese sentido, y terminar el año con la declaración de interés, bueno, es algo que nos alegra muchísimo. Bien, ¿y los planes para 2018 son seguir con esto? Sí, para 2018 vamos a seguir con el proyecto, por supuesto que incorporando nuevos contenidos, buscando enriquecer aún más el sitio web. El proyecto cuenta con un sitio web que es www.nuestrolugar.com.ar, donde hay mucho de esto que estoy contando y mucho material que incluso se puede descargar de manera gratuita, contenidos y manuales para trabajar en clase. Y después, por supuesto que sí, seguir ampliando la propuesta, seguir visitando nuevas ciudades. Ya hemos visitado creo que cerca de 20 ciudades en estos 3 años. Este año estuvimos, por ejemplo, en Jujuy, en Posadas, en Catamarca, en Casilda, en Santa Fe Ciudad, hemos trabajado acá en Buenos Aires, en Pilar, en Tigre, en Morón, en Merlo, bueno, muchas escuelas, más de 40 escuelas participaron este año. Y por lo que vos me decís, Constanza, y perdón, me parece que te interrumpí, sí. ¿El celular ha dejado de ser un enemigo para poder convertirse en un aliado en el aula? Sí, digamos, lo que nosotros vemos es que cada vez más las escuelas están incorporando tecnología de manera innovadora, y en ese sentido nos encontramos con que muchos están buscando cómo poder hacer un buen uso del celular en el aula, que el celular no sea un elemento prohibido, sino que dada la facilidad que los chicos tienen para usar la tecnología, que, digamos, los docentes puedan valerse de esta herramienta y sumarla a lo que es el dictado de la currícula en clase, ¿no? Y, por ejemplo, ¿en qué actividades se podría utilizar el celular? Entiendo que en matemáticas por la calculadora, pero no, es lo más básico, me parece. Sí, lo que nosotros hacemos en esta capacitación docente es informar a los docentes sobre cuáles son las aplicaciones y las redes sociales de educación y, bueno, las aplicaciones disponibles para trabajar distintos contenidos y distintas, digamos, etapas de la enseñanza en clase. Entonces, bueno, cuáles son aplicaciones que me pueden servir para la clase de geografía o, no sé, cómo usar georreferenciación para ver geografía o historia. Ajá. O, digamos, distintos elementos que pueden servir, y también habiendo tanto disponible, ¿no?, poder orientar un poco sobre, bueno, qué es lo que más se destaca, qué herramientas son más fáciles de usar, cuáles puedo usar para una instancia de trabajo práctico, cuáles para una instancia de investigación. Esa es un poco la idea de la capacitación. ¿Y en general todos los chicos van con celular al colegio? Nosotros, cuando hacemos la actividad, preguntamos, digamos, a los chicos si usan celular, y la verdad que usan todo. La idea en principio es que, más allá de eso, el docente sepa, en primer lugar, incorporar celular en el aula y conocer las posibilidades que le ofrece, más allá de incluso cuántos dispositivos hay en clase, ¿no? Esa es un poco la idea. Es decir, bueno, queremos incorporar el celular, se podría hacer de esta forma. Y lo que vimos es que, digamos, esto surgió por mismo pedido de los docentes. Nos pasaba que, visitando a los chicos de primaria con la propuesta y los talleres, los docentes nos decían: queremos participar nosotros también y queremos entender cómo usar la tecnología hoy. Muchos, por supuesto, que saben hacerlo, otros quieren aprender. Por eso fue que diseñamos esta actividad y superó, digamos, las expectativas, porque era, digamos,
una propuesta nueva que se incorporaba este año y nos pasó, por ejemplo, en Jujuy, que íbamos a capacitar 80 docentes y terminaron siendo más de 120, con docentes que vinieron de escuelas rurales, digamos. En ese sentido vemos que están, hay mucha predisposición. Hay mucho interés de parte de los docentes. Sí, totalmente. Ajá. Bueno, y entiendo que los chicos se deben enganchar mucho más cuando se introducen todos estos aparatos que realmente son fascinantes y que forman parte de su vida diaria. Sí. Los chicos en el taller mismo se hace una actividad usando tablets y celulares y uno ahí se da cuenta, ¿no? Ellos tienen mucho para enseñarnos a nosotros también. Claro. Y que descubren otra forma de aprender que les resulta a ellos como muy atractiva. Y entonces, en ese sentido, fijan los conocimientos de otra forma. Sí. Y a la vez los entrenamos en la búsqueda de conocimientos. Porque esto de que en los últimos 10 años la humanidad incorporó tantos conocimientos como en toda la historia previa, nos tiene que hacer casi detectives de la información, ¿no? Sí, yo creo que ellos, uno de los usos que dan al celular, además de jugar, de hacer nuevos amigos, es buscar información. Yo claro. Creo que ese fue el primer uso que se le dio al celular en el ámbito educativo, ¿no? Uh-huh. Entonces la idea es ver, bueno, qué otros usos podemos hacer también. Entiendo. Bueno, quería felicitarlos nuevamente por el premio, por la declaración de interés educativo y estamos aquí al tanto o pendientes de las novedades que ustedes nos puedan acercar, Constanza. Bueno, Laura, muchas gracias. Gracias a ustedes por este llamado y bueno, estaremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Hablamos con Constanza Ferrer, gerente de Responsabilidad Social Empresaria de Telecom Argentina. Constanza, antes de despedirte, muy buen año, muchas felicidades y bueno, que 2018 sea un año próspero en nuestro lugar y en todos los programas que ustedes llevan adelante. Bueno, muchas gracias. Felicidades para ustedes también, para todo el equipo. Y en 2018 hablaremos nuevamente. Sin duda. Chao, felicidades. Nosotros seguimos con más A Cambio de Qué. Auspiciaron A Cambio de Qué y a Laura Svedlik las siguientes empresas e instituciones. Comienzo de espacio publicitario. Auspició este programa. Claro, es simple. Al igual que el vino, nuestros préstamos mejoran con el tiempo. No te hagas mala sangre y empieza a vivir tu casa propia. Con los préstamos hipotecarios UBA de Banco Galicia, se acabó la mala sangre. Cobrá tu sueldo con nosotros y accede a una tasa preferencial de 4,9% para que puedas comprar la casa de tus sueños y con nuevo plazo de hasta 30 años sin monto máximo. Pedí tu préstamo hipotecario UBA. Elegí Banco Galicia. Para más información, ingresá en bancogalicia.com. CFT a 5,01% cartera de consumo para clientes del país del 1 del 5 al 30 del 11 de 2017. Tasa nominal anual 4,9%. Costo financiero total efectivo anual 5,01%. Sistema de amortización francés para préstamos de 1 millón de pesos a 20 años. Cuota inicial 6.544 pesos al valor UBA día 18 de 7 de 2017. Cumpliendo requisitos comerciales y legales, vigencia y condiciones en bancogalicia.com. Auspició este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Fin espacio publicitario. Sobre las 10 de la noche empezamos a despedirnos. Un gusto haber compartido esta hora con todos ustedes. Bueno, y un gusto haber compartido este ciclo de los martes a las 9 de la noche durante 2017, porque por este año terminamos acá, empezamos nuestras merecidas vacaciones y planificamos, sí, como siempre, reencontrarnos el año próximo para seguir analizando la realidad, para seguir encarando los diferentes temas que nos plantea, casi que con los cuales nos desafía la realidad en nuestro país, bastante difícil, por cierto, nos plantea, bueno, situaciones como la de ayer, que resultaron, la verdad, indignantes, deplorables, y nos plantea situaciones donde vemos gente muy comprometida también, poniéndole el hombro al país, a la situación, al compromiso social. Bueno, así es, la Argentina es un país de contrastes. No quisiera irme sin agradecer a todas las empresas que nos apoyaron a lo largo del año y que hicieron posible que estuviéramos al aire. Quisiera mencionarlas una por una: AISA, Banco Galicia, Telefónica, Banco Santander, LAN,
el Colegio de Escribanos. Bueno, Telecom, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, también la Telefónica Claro. Bueno, sin ellos no podríamos haber hecho el programa, así que muchísimas gracias a todos los que confiaron en nosotros y nos apoyaron con la pauta publicitaria. Muchas gracias a Gerardo, que estuvo aquí todos los martes para ponernos en el aire. Muchas gracias a Judith de la Croix, que trabajó toda la semana, durante todo el año, para conseguir las mejores notas. Y bueno, quien les habla, Laura Sverdlich, les desea muchas felicidades, que 2018 sea el año que todos queremos, un año de crecimiento, de bienestar, de felicidad para todos los argentinos. Ojalá efectivamente sea así. Ojalá que remontemos la cuesta que estamos transitando desde hace tantos años y todos veamos realizados, por lo menos en parte, en buena parte, en la mayor parte posible, nuestras expectativas. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias, muy feliz 2018 y nos reencontramos aquí en muy poquito tiempo. Chau, felicidades.